俺三条お前僕に釣られてみる。俺の強さにお前が泣いた。出すけどよね、答えは来てない。Les saludo a su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a hablarles acerca de Kamen Rider Dengo, una de las series más populares de la franquicia Kamen Rider en su era Heisei, y pues de todo corazón espero que les guste muchísimo este video. Créanme que vamos a tener cosas para hablar y discutir muchísimo, así es que tomen asiento, búsquense unas botanas porque este video sí se va a demorar un poquito, pero créanme que va a valer la pena. Vamos a estar un buen rato aquí sentados hablando de una gran serie. Y pues una vez más les recuerdo, hagan clic en los anuncios, también únanse al canal y pues también hagan clic en los anuncios de nuestro blog, que eso nos ayuda muchísimo y me ayuda también a compartirles más de estas series a ustedes. Y como estamos hablando de compartirles de estas series, vamos a ver, ¿qué es Kamen Rider Dengo? Kamen Rider Dengo es la 17ª temporada de la franquicia de Kamen Rider, emitida en el año 2007 después de la temporada de aniversario de los 40 años de Kamen Rider, Kamen Rider Kabut. Esta serie compartió sintonía con Yuken Sentai Gekiranger y es la primera temporada de viajes en el tiempo, además de ser la primera temporada en la que un Kamen Rider tiene un mecha, en este caso el Denliner, el tren del tiempo. Esta es una de las temporadas más famosas de la era Heisei de Kamen Rider, al punto que hasta el día de hoy sus protagonistas siguen apareciendo en películas y especiales como estrellas invitadas. Bueno, y como ustedes vieron, esta serie estuvo dando en una época súper particular de lo que era todo el tokusatsu y todo lo que era el Super Sentai. Venían después de los aniversarios y pues realmente eso es algo muy, muy valioso. Ahora, lo que quiero conversar con ustedes es, pues bueno, un poquito más acerca de la historia. ¿Por qué esta serie se hizo tan famosa? Bueno, más que por la historia, por sus personajes. Esta serie tiene, sí, una historia súper entretenida y unos personajes súper espectaculares, de los cuales vamos a hablar a continuación. Ryotaro Nogami es un joven con mucha mala suerte. Un día en el año 2007 encuentra algo que parece una billetera, pero en realidad resulta ser un extraño pase para abordar un tren, y las cosas se ponen mucho más raras cuando aparece una misteriosa chica y un gran tren que puede viajar en el tiempo, el Denliner. A Ryotaro le pasa de todo, llegando incluso a ser poseída por entidades llamadas Imagine, seres de un futuro alternativo cuyo objetivo es tratar de cambiar el pasado para destruir nuestra realidad. Aunque conoce muy poco de la naturaleza de esta crisis, Ryotaro, junto con la ayuda de la bella y misteriosa Hana, así como del impetuoso y violento Imagine llamado Momotaros, se convierte en Kamen Rider Dengo con el poder de Momotaros y puede acceder a la Sword Form de color rojo, viajando a diferentes momentos del tiempo en el Denliner para luchar contra los malvados Imagine y así evitar que alteren el pasado para que no se vea afectado el presente y el futuro. Durante su aventura, a Ryotaro se le unen otros Imagines que le ayudan dándole nuevas formas a su traje de Kamen Rider. El mentiroso, manipulador y mujeriego Urataros, que le permite acceder a la Rod Form de color azul. El fuerte y dormilón Quintaros, que le permite utilizar el Axe Form de color amarillo. Y el infantil e inquieto Ryotaros, quien le permite usar el Gun Form de color violeta. Más tarde, se encuentra con el misterioso Yuto Sakurai y su torpe Imagine Denev, que es su compañero. Yuto no es solo el poderoso Kamen Rider Xeronos, sino que además es la encarnación más joven del novio de Airi Sakurai, la hermana mayor de Ryotaro. Este joven había desaparecido misteriosamente, pero ahora una versión más joven de él ha aparecido y es un Kamen Rider. Con todos estos personajes, veremos una historia de aventuras, risas y misterio, tratando de averiguar qué pasó en el futuro,
cómo cambió la línea del tiempo, y todo esto a través de los ojos de Ryotaro, quien puede convertirse en Kamen Rider ya que es un Singular Point, es decir, una persona que siempre estará ahí en cualquier línea del tiempo y que los cambios en el futuro no afectan su existencia. Con esta información, ¿en dónde se detendrá el Denliner? ¿En el pasado, el presente o el futuro? Los personajes principales a los que acompañaremos en estas aventuras son Ryotaro Nogami. Es un hombre joven con mucha, pero mucha mala suerte. Cuando apareció por primera vez, se las arregló para quedar colgado de un árbol mientras estaba en su bicicleta después de perder el control y subir por un letrero caído. Incluso ha colocado una etiqueta con el nombre en su billetera para que pueda devolvérsela cada vez que se la roben o cada vez que la pierda. Sí. Así de mala suerte tiene este joven, pero a pesar de todas sus dificultades, Ryotaro ayudará a cualquier persona necesitada si tiene la capacidad para hacerlo, lo cual, a más de ser el Singular Point, lo hace un candidato perfecto para convertirse en Kamen Rider Den-O. Hana es la primera pasajera del Denliner. Es una joven misteriosa que convenció a Ryotaro de que se convirtiera en un Kamen Rider mientras explicaba el uso de los Rider Tickets y el Rider Pass. Ella lucha para proteger y preservar el flujo del tiempo de los Imagine y hizo un contrato con el propietario del Denliner para hacerlo. Más adelante, cuando su línea del tiempo sea restablecida, el tiempo en ella se reinició, convirtiéndola en una niña llamada Kohana, y en esta forma ella se mantendría hasta el final de la serie. Naomi es la azafata del coche comedor del Denliner, que es el escenario de casi toda la acción a bordo del tren. A pesar de sus esfuerzos, Naomi normalmente sirve café mal hecho, aunque los Imagine no pueden resistirlo. Ella es extremadamente hiperactiva y no se sorprende fácilmente, apegándose a su creencia de hacer solo café. Owner es el propietario del Denliner y el superior de Hana. Tiene la costumbre de hablar en acertijos complejos cuando se trata de la naturaleza del tiempo. Afirma que solo aquellos con un Rider Pass, al menos, o un boleto para viajar, pueden subirse al Denliner y con él trascender en el tiempo mismo. Él es quien decide quién se sube y quién no al tren. Además, como propietario del Denliner, no puede soportar las peleas en su tren ni a nadie que se atreva a alterar el flujo del tiempo. Uno de sus pasatiempos más conocidos es comer una pequeña montaña de arroz en medio de la cual hay una bandera, y él tratará de comer el arroz que hay alrededor sin derribar la bandera. Airi Nogami es la hermana mayor de Ryotaro, una figura maternal para su hermano. Ella constantemente trata de ayudar a Ryotaro en un intento de encontrar su estrella de la suerte. Originalmente se supone que Airi se iba a casar con Yuto Sakurai. Sin embargo, debido al plan de Kai de matarlos para destruir el punto de unión, obligó a Airi a permitir que Sakurai se borre a sí mismo y a su hijo del tiempo normal para poder evadir a Kai y a su ejército de Imagine. Esto resultó con Airi perdiendo todos sus recuerdos de su novio. Yuto Sakurai es Kamen Rider Zeronos. Yuto es un joven que viene del pasado. Siempre se le ve acompañado de su Imagine Deneb. A diferencia de Ryotaro, Yuto afirma que proteger el flujo del tiempo no es lo mismo que proteger a las personas. Él cree que salvar a las personas es innecesario si eso significa interrumpir el flujo del tiempo, incluso si eso llegase a significar sacrificios que se deben hacer para salvar el futuro. Es la versión más joven del novio de Airi, aunque su yo adulto suele aparecer en la serie vestido con un sombrero y un abrigo conocido como el hombre del pasado. En sus apariciones trata de corregir la línea del tiempo y volver a estar junto a él. Al final de la serie, la versión adulta de Yuto desaparece definitivamente al reiniciarse el tiempo, pero Airi confía en que algún día su amor los volverá a encontrar. Y si ustedes creían que nos habíamos olvidado de los personajes más famosos de esta serie, pues déjenme decirles que no. Simplemente les dimos su propio espacio, su propia sección de este video, porque una de las cosas que todo el mundo recuerda y que hasta ahora es famosa son los Imagines. Y pues tenemos que hablar necesariamente de los Imagines aquí en Kamen Rider Den-O. Así es que vamos a hablar ahora de los Imagines, los personajes más queridos por el público.
Antes de comenzar, debemos aclarar una cosa. Los Imagines son los villanos de esta serie. Son monstruos que vienen de un futuro alternativo en el cual la línea del tiempo ha sido destruida y están tratando de borrar nuestra línea del tiempo. ¿Cómo lo hacen? Eso es muy simple. Hacen contratos con seres humanos en los cuales el Imagine se compromete a cumplir el deseo más grande que tiene el ser humano y a cambio le piden acceso a su más valioso recuerdo. Cuando el deseo es cumplido, los Imagines literalmente abren al ser humano en dos como una puerta del tiempo y viajan hacia su recuerdo más preciado, es decir, una forma de viaje en el tiempo. Cuando llegan al pasado, comienzan a destruir todo lo que ven para así sacar al tiempo y empezar a destruir toda la continuidad de la historia. En este caso, no todos los Imagines se volvieron malos. Vamos a hablar de los Imagines que se volvieron buenos y les dan el poder a los Kamen Riders. Momotaros es el Imagine protagonista de la serie. Es el primer Imagine que hace un contrato con Ryotaro y el más famoso personaje de la serie. Su personalidad orgullosa y de sangre caliente contrasta con la personalidad tímida y cobarde de Ryotaro. Aunque inconscientemente coloca a Ryotaro en peligro innecesario para satisfacer sus caprichos, Momotaro finalmente aprende a respetarlo y aprende a respetar su deseo de proteger a los demás. La única otra persona que puede controlarlo es Hana, debido a sus fuertes golpes. Admitiendo que no recuerda su misión, Momotaro realmente prefiere pelear por sus propios caprichos antes de pelear para destruir el tiempo. Urataros. Urataros es el segundo Imagine en aparecer en la serie. Es un Casanova de cabeza fría con una personalidad muy convincente que consigue que la gente crea en sus constantes mentiras. El único que confía plenamente en él es Ryotaro, aunque Urataro se sintió un poco ofendido de que el humano esté trivializando sus mentiras. Urataro pone a Ryotaro en situaciones conflictivas cuando va a cortejar a varias mujeres, y de hecho cuando está en uso del cuerpo de Ryotaro, lo convierte en un galán irresistible para el sexo femenino. Kintaros, el tercer Imagine en aparecer en la serie. Él tiene la costumbre de chasquear su cuello y constantemente busca oponentes más fuertes que él. Desafortunadamente, a veces es incapaz de controlar su propia fuerza, lo que resulta en la destrucción accidental de las cosas. Luego intentará repararlas, pero generalmente lo empeora todo. Mientras que Kintaros es físicamente el Taros más fuerte, también es algo lento y un poco tenue. También tiene la costumbre de dormir profundamente. Ryutaros es el cuarto Imagine en aparecer para ayudar a Kamen Rider. Originalmente era una especie de antihéroe, ya que su misión original era destruir a Ryotaro y había sido insertado en la mente de Ryotaro de forma artificial. Ryotaro es muy infantil en su personalidad, con un amor por el dibujo y los animales. Ryotaro también parece disfrutar del breakdance hasta el punto de que lo incorpora a su estilo de lucha para causar el daño colateral más grande posible mientras dispara su arma. Aunque es egoísta y malcriado al principio, Ryutaro finalmente maduró más a medida que pasaba el tiempo con Ryotaro y los demás Imagines para guiarlo y hacerse amigo de él. Este Imagine tiene la peculiar característica de que puede controlar psíquicamente a un grupo de bailarines de breakdance que generalmente lo acompañan antes de sus batallas. Jiku. Debido a sus gestos principescos, Jiku se enfurece fácilmente cuando se lo trata con falta de respeto. Durante su primera vez en el Dayliner, exigió que los otros lo llamaran príncipe hasta que fue golpeado por Hana, a quien la llamó princesa. Después de su regreso, Sieg se refiere a los Taros como su familia en lugar de su anterior frase, amigos o sus capturadores. Debido a que Jiku nació en el 2007, posee la capacidad única de reducir a otro Imagine a 4 pulgadas de altura por un tiempo determinado con la frase ¡Arrodíllate ante mí! Deneb es un Imagine completamente comprometido con Yuto Sakurai y lo ayuda tanto dentro como fuera de sus batallas. Siendo lo opuesto a Yuto, Deneb sirve como su mayordomo y compañero en batalla. Aunque sus intenciones son nobles, Deneb usualmente causa muchos problemas con consecuencias vergonzosas para Yuto, quien cómicamente lo golpea por ello.
Y ahora sí ha llegado la sección más esperada por todos, la que a todo el mundo le gusta y la que generalmente pues suele enriquecer nuestro conocimiento de las series y con la que también me enriquezco yo al compartirles a ustedes y al saber las cosas que ustedes también suelen compartirme en los comentarios. Me refiero por supuesto a la sección de curiosidades. Créanme que aquí las curiosidades de esta serie, como esta serie es muy especial, las curiosidades de esta serie también son muy pero muy especiales, así es que vamos a comenzar con las curiosidades ahora mismo. Jikan no nami mo tsukamaete ime su ni uko yakusoku no basho. El opening de Kamen Rider Dengo es un himno para los fans de Kamen Rider. La canción se llama Climax Jump y es interpretada por el grupo Triple Ace. La canción se hizo tan famosa que existen varias versiones de la misma, pero aparte de la original, la versión más famosa es Climax Jump Denliner Form, la cual es cantada por los propios Imagines. Y sí, en caso de que se lo pregunten, me he pasado escuchando esa canción desde que empecé a editar el video. Los cuatro Imagines que se volvieron buenos, o para ser más precisos, los cuatro Imagines que ayudaban al protagonista, se convirtieron en personajes principales no solo de la serie, sino de la franquicia de Kamen Rider en general, en especial Momotaros. Hasta el día de hoy han aparecido en películas y en algunas series como estrellas invitadas, principalmente porque es más fácil pagar a los actores de voz y a los dobles para que se pongan los trajes antes que pagar a los actores que interpretaron a otros personajes como Ryotaro o Hana. El protagonista de la serie, Takeru Sato, quien interpretó a Ryotaro, apenas sí había hecho dos trabajos antes de lograr el papel de Kamen Rider. Sin embargo, su personaje y la serie se volvieron tan famosos que Takeru Sato actualmente es uno de los actores más prestigiosos de Japón. Su fama creció cuando interpretó a Kenshin Himura en el live action de Samurai X y muchas otras películas y series más, incluyendo hasta doramas. Tan famoso se volvió que nunca más pudo regresar a Kamen Rider debido a su trabajo. Por eso fue que en el año 2018 tuvimos la más grande de todas las sorpresas cuando Takeru Sato regresó en la película Kamen Rider Heisei Generations Forever para un cameo de apenas un minuto donde volvió a reunirse con los Imagines. En una declaración oficial, Takeru Sato agradeció a los fans de Kamen Rider por quererlo tanto y por eso decidió volver a interpretar su papel de Ryotaro una vez más. Sin embargo, no todas las historias son bonitas. En el caso de la protagonista femenina, Hana estaba interpretada por la hermosísima Yuriko Shiratori, quien en esa época fue la idol más famosa de Japón. Sin embargo, todo este trabajo conjuntamente con la serie y otros trabajos de actuación le provocaron problemas de salud, por lo que salió de la serie abruptamente luego del episodio 32 sin dar explicación alguna. Nunca jamás se supo de ella, hasta la presente fecha nadie la ha vuelto a ver, y les juro por Dios que medio fandom de Kamen Rider quiere saber de ella. Lo único que supimos es que en el año 2013 anunció que se retiraba de la actuación. Después de eso, simplemente desapareció de la vida pública, y ya que su personaje era irreemplazable en la serie, los productores tuvieron que hacer una gran maroma en la cual convertían a Hana en una niña y así se quedó hasta el final de la serie y más allá. Como la serie se volvió muy famosa al igual que su protagonista, la gente quería ver más de Kamen Rider Dengo, pero Takeru Sato y Yuriko Shiratori obviamente no podían volver a la serie por las razones antes mencionadas, así que se inició un nuevo proyecto, la trilogía de películas Cho Dengo, que conjugaba personajes de Kamen Rider Decade con los de Kamen Rider Dengo, así como un nuevo protagonista que vendría a ser el nieto de Ryotaro. Y un nuevo imagen y una nueva forma para Kamen Rider Dengo, la cual se seguiría usando en producciones posteriores. Y eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer clic en los anuncios, por unirse al canal y por visitar nuestro blog tokugador.blogspot.com y hacer clic también en los anuncios que les aparezcan ahí, créanme que eso me ayuda muchísimo. Y pues este es el video que tanto estábamos esperando todos y quiero comentarles que voy a hacer ya, después de este video se viene el video de los Psycho Rangers y ese también va a ser un video súper espectacular.
Pero también quiero comentarles que después de los Psycho Rangers, antes de la siguiente tanda de videos, que ya tengo elegidos los temas, créanme, ya tengo elegidos temas, los voy a anunciar en el video de los Psycho Rangers. Vamos a hacer el video de las eras de Japón, que es la era Showa, que es la era Reiwa, la era Heisei y que es la era Reiwa, la que estamos actualmente. Así es que no se los pueden perder, va a ser un video tipo documental y créanme que va a valer la pena. Por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima!